¿Cómo participa o cuál es el papel del daño de la mitocondria en las enfermedades crónicas? Y es que se ha visto que en un amplio grupo de enfermedades podemos ver daño de la mitocondria. Entonces, como les decía, principalmente en el cerebro, en las enfermedades neurológicas, en demencias como el Alzheimer, como el Parkinson, hay disfunción mitocondrial, depresión o trastorno bipolar, también puede haber presencia de disfunción mitocondrial. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares y sabemos que son las que en este momento generan más mortalidad, hablamos que son un conjunto. Entonces, a veces la falla cardíaca está acompañada de hipertensión arterial, de aterosclerosis, de antecedentes de infartos, sea cardíacos o sea cerebrales. Y en estos casos también hay daño de la mitocondria. ¿Por qué en estos casos? Porque, no sé, de pronto aquí hay personas que tienen familiares que han tenido infartos o accidentes cerebrovasculares, pero es importante recordar que en esos casos lo que ocurre es un pequeño periodo de hipoxia. ¿Qué significa hipoxia? Que le falta el oxígeno. Entonces, por ejemplo, en un corazón, hablemos del corazón. El corazón tiene varios vasitos sanguíneos a través de los cuales circula la sangre. Y si en esas arterias se genera un trombo, que genera un infarto, lo que hace ese trombo es suspender el paso de la sangre por un pequeño pedazo del corazón. Entonces, si no hay sangre, no hay oxígeno. Y cuando no hay oxígeno, eso es lo que se llama hipoxia. Entonces, cuando hay hipoxia, hay daño o muerte de las mitocondrias de esa zona porque no recibieron oxígeno. ¿Listo? Entonces, por eso esas personas van a tener un daño mitocondrial. El cáncer, como ya lo mencionamos, como enfermedad metabólica, es una enfermedad que puede tener daño mitocondrial. En la autoinmunidad se presenta daño en la mitocondria, eso me genera estrés oxidativo, eso me genera daño de los tejidos. A ese daño mi cuerpo tiene que responder de alguna manera, entonces genera respuesta inflamatoria y una respuesta inflamatoria excesiva, que no se puede controlar. Y eso se llama autoinmunidad. En personas con diabetes, en personas con enfermedad renal crónica, fibromialgia y en infertilidad también se ha visto que la disfunción mitocondrial puede ser una de las causas. Entonces, el daño mitocondrial está relacionado con estas patologías que mencionamos.